En Tenemos que hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde está nuestro amigo Néstor Bentancourt, porque, sí señores, tenemos que hablar de Hollywood. Hola Néstor, ¿cómo estás? Alfonso, yo estoy muy bien, como tú sabes, soy un geek, fanático de los cómics, así que ser parte de esta alfombra roja, de esta presentación especial de la nueva película animada del universo DC, Justice League versus Teen Titans, aquí en WonderCon, por supuesto, es un gran placer, como es hablar con los responsables. You dare challenge us. Ready when you are. I thought you hated us. I'm a Titan. We're not in Kansas anymore. Acabo de descubrir que muchas personas están acabando de descubrir a Flash porque era uno de los personajes más pequeños, pero tiene un programa de televisión, tiene esta película y tiene otras películas que vienen. Se está convirtiendo en una gran parte de esta liga. Sí, está tomando su lugar apropiado, ¿cierto? Sí. Acabamos de... o empezamos a descubrir que puede hacer algo más que correr rápido. Sí, claro que sí. Él puede mover sus manos muy rápido. Lo hace en la fuerte. Puede ver una cantidad de cosas increíbles que no estamos esperando. Ready when you are. Recuerdo que una época en la que Batman era muy serio y los creadores decían que no se podía ir tan lejos comparado con el cómic, porque había ciertos límites en términos de violencia. ¿Y sigue siendo el caso? Bueno, ya que esto es directa, que va directamente a video, sale a pago por ver y sale rápidamente en Blu-ray en un par de semanas, ya que es un mercado más directo, no nos tenemos que preocupar tanto por eso. Es PG-13, sí, hay un poco de sensualidad, hay un poco de violencia, pero hay mucha diversión también. Entonces creo que tener a los Teen Titans, que son adolescentes en esta película, ayuda a traer más de la diversión y la familia naturalmente a nuestras escenas, que contrarían de otra forma. Robin es un personaje tan divertido. Creo que estamos descubriendo un poco más de él, de su liderazgo, ¿cierto? Sí, de cierta forma sí, alcanzamos a verlo haciendo muchas más cosas, pero también creo que es un paso atrás para el personaje, porque los primeros dos filmes eran un poco más de Damian aprendiendo de la moral, hacer la justicia, no la moral, alejándose un poquito de Rachel Gould y cosas así. Pero aquí, en las segundas dos películas, él también aprendió un poco más de trabajo en equipo. Quiero llamar la atención sobre las tres T's que tengo en esto: adolescentes, titanes y trabajo en equipo. Trabajo en equipo en particular, porque Damian originalmente, uno se puede dar cuenta, él no confía en mucha gente. Él justifica que no es parte de un equipo diciendo que todos son un poco tontos, que no hacen nada. Y por eso es que él prefiere trabajar solo, pero siento que también es un poco porque él no ha tenido una chance de experimentar lo que tiene un niño normal. Estar en los Teen Titans y andar con niños de su propiedad, se da cuenta que quita peso de sus propios, de su peso. No hay que cargar tantas cosas y tiene un poco de fe en todos. No es necesario saberlo todo al respecto de todas las otras personas. Él tiene muchos amigos también a partir de ahí. Dude, you need to show some respect. ¿Puedes describirme un poco más sobre cómo unir el rompecabezas y el balance entre los personajes? ¿Y qué personaje sentiste que necesitaba tener más visibilidad que otro en la historia? No quiero dañar la película mucho. Esta película de verdad siento que trata de Damian y de Raven. No es necesariamente al nivel romántico, pero siento que estos dos personajes, que básicamente son niños, están en su época adolescente, aún así son personas que han nacido con un gran legado. Damian es el hijo de Batman, el nieto de Ra's al Ghul, y Raven, cuyo padre es básicamente un gran demonio. Y ambos, si hubieran vivido su vida como su familia, estarían destruyendo el mundo o dominándolo. Pero aún así son... están aquí. Los Teen Titans intentan ser superhéroes y ayudar al mundo, salvarlo. Yeah, right. Like you got a way to take out Superman. Oh my God, I think he does.
Alfonso, se ha puesto muy de moda esto de que los superhéroes se peleen en las películas. Batman contra Superman, Capitán América contra Iron Man. Pero lo más importante es que al final del día somos nosotros, los fanáticos, quienes terminan ganando. Seguimos aquí para compartir lo más justiciero y titánico del mundo del entretenimiento desde Hollywood. Claro, te mando un abrazo. Que sí, nosotros, los fanáticos, te mando un abrazo a ti también. Muchísimas gracias. Interesantísima esta película. Más que yo también, como tú, soy fan así declarado. Y cuando es en personas, en dibujos animados, no importa. Yo ahí estoy de primero con mis palomitas de maíz. Te veo mañana, Néstor.